Hola, ¿qué tal? Para comenzar, mencionaremos que de un video anterior ya conocemos la multiplicación de números naturales por 10, 100 y 1000 respectivamente. Con este nuevo material veremos tres reglas que nos permiten realizar de forma rápida la multiplicación de números decimales por 10, 100 y 1000. Regla número 1. Al multiplicar un número decimal por 10, se recorre la coma un lugar a la derecha del número. Veamos un ejemplo. 5,4 multiplicado por 10. Esto va a ser igual, aplicando la regla, corremos la coma un lugar a la derecha y obtenemos como resultado el número 54. Regla número 2. Al multiplicar un número decimal por 100, se recorre la coma dos lugares a la derecha del número. Veamos un ejemplo. 3,64 multiplicado por 100. Esto va a ser igual, aplicando también la regla, corremos dos lugares hacia la derecha y obtenemos como resultado el número 364. Y regla número 3. Al multiplicar un número decimal por 1000, se recorre la coma tres lugares a la derecha del número. Muy bien, veamos un ejemplo. 2,354 multiplicado por 1000. Esto va a ser igual, aplicando la regla, a correr la coma tres lugares hacia la derecha y nos quedaría como resultado el número 2,354. Y de esta forma se aplican estas tres sencillas reglas. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre multiplicaciones de números decimales por 10, 100 y 1000 respectivamente como parte del curso de los números racionales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.